Buenas tardes o noches, jóvenes. Vamos a continuar entonces con la clase, ya que hay más asistentes. Ya, la última vez estábamos hablando del radio crítico, que era un concepto muy interesante, ¿no? Que nos indica que no siempre hay que seguir muchas veces las, ¿no? La intuición a veces nos puede fallar también, ¿no? ¿Ya? Sí. Si un sistema cilíndrico como un tubo que tiene área variable, al modificar la cantidad de aislante que tiene, si modificamos la cantidad de aislante que tiene, entonces modificamos también su área. Puede suceder de que cuando nosotros queremos aislar un conducto, ¿no? Ocurre de que aislar una disminución en el flujo de calor, más bien lo estamos aumentando, ¿no? Más bien estamos aumentando el flujo de calor. Entonces, si la intención y el objetivo es disminuir las pérdidas de energía calorífica, entonces estamos cometiendo muchos errores en este proceso, ¿no? ¿De acuerdo? Ya que estaríamos incurriendo en pérdidas económicas, ¿no? Pérdidas porque estamos aumentando la cantidad de energía perdida. Pérdidas porque estamos gastando e invirtiendo en la compra o adquisición del material que se va a emplear para aislar. Pérdidas ocasionadas quizás por paro de planta que se precisa para que los operarios y el sistema o el departamento de mantenimiento haga la instalación del material. No, pérdidas por la mano de obra. Por más de que al trabajador sea un empleado no fijo de la empresa, igual es un tiempo, son horas hombres de trabajo, entonces también es pérdida de trabajo, ¿no? O es pérdida económica. Pérdidas también porque podemos, en vez de provocar una disminución en el flujo de calor, podemos provocar, en el caso de vapores saturados, una condensación de vapor. Y la instalación o en este tipo de problemas se requeriría la instalación de sistemas auxiliares para eliminar la cantidad de condensado, cosa que consiste en un gasto adicional más. Entonces, no siempre es a la quete, ¿no? Sí, no es a la quete, digamos, ¿no? Como decir, lo que se te viene a tu cabeza es lo que tienes que hacer. O sea, muchas veces hay que tener un poco más de criterio, un poco más de desconfianza y de criterio ingenieril para ver si conviene o no conviene aislar un tubo, ¿no? Si el objetivo es disminuir las pérdidas de calor. Pero también puede suceder lo contrario, ¿no? Puede suceder lo contrario, que más bien necesitemos enfriar un fluido, ¿no? Sí. O enfriar un cable o un cilindro, ¿no? Colocándole un material aislante. Entonces, si el objetivo es enfriar, entonces puede ser que si tomamos en cuenta el radio crítico y el radio del tubo está a la izquierda del radio crítico y el objetivo es enfriar, ahí sí nos convendría, ¿no? Ahí sí nos convendría colocar el material aislante porque ahí sí estaríamos aumentando la transferencia de calor y desde luego el enfriamiento, pero depende de los planes y los fines que se está persiguiendo, ¿no? Bueno, vamos a recordar un poco. En el caso, por ejemplo, de los cilindros, como los tubos, el concepto de radio crítico se define de esta manera, ¿no? Que era igual a la conductividad térmica del material que se estaba en objetivo exterior. También se puede hacer este mismo análisis en el caso de las esferas, que son también sistemas radiales, ¿no? En el
el caso de los sistemas esféricos, también tenemos un radio crítico, que es igual a la conductividad térmica del material que se quiere utilizar sobre dos veces el coeficiente convectivo exterior. ¿Ya? Ahí está. Podemos hacer un análisis y una, ¿no?, un análisis matemático y una determinación y una deducción de esta misma fórmula como se hizo con el caso de los cilindros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, depende del objetivo, ¿no? Sí, depende del objetivo que se persigue. Si el objetivo es disminuir las pérdidas de calor, ¿no?, y nos encontramos a la izquierda del radio crítico, entonces no nos conviene utilizar ese aislante. Pero si nuestro objetivo es enfriar, ahí sí nos conviene. Entonces, todo es relativo. Por eso hay que tener un conocimiento bastante claro de este tipo de conceptos. Ya. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Bueno, Juan, aquí vamos a escribir un ejemplo, ¿ya? Pero parece que alguien quiere entrar, ¿no?
¿Ya? Entonces miren lo que dice aquí. Tenemos un tubo de 35 metros de largo que transporta vapor saturado a la temperatura de 100 grados centígrados. Cuando nos dice vapor saturado, eso nos está indicando de que en los 35 metros la temperatura del vapor va a ser siempre 100. ¿No? Suponiendo que ese vapor es susceptible de condensación y de que hay suficiente cantidad de vapor de tal manera que a la salida, si se forma condensado, no sigue existiendo líquido vapor en equilibrio de tal manera que la temperatura se mantenga constante. ¿Ya? Este tubo está expuesto a un entorno convectivo, dice afuera, con un valor de 20 vatios sobre metro cuadrado grado centígrado. Es el coeficiente convectivo exterior. ¿Ya? Y aquí nos falta colocar la temperatura, ¿no? Podríamos colocar que la temperatura externa es 30 grados centígrados. Eso vamos a colocar ahorita, ¿ya? ¿Sí? Y dice que parece a disposición un material aislante cuya conductividad térmica vale 0,18. Vatios metro cuadrado grado centígrado. ¿Ya? El tubo tiene un diámetro exterior de 12 milímetros. ¿De acuerdo? Y miren, hay varios incisos, varias preguntas, ¿no? La primera parte, ¿qué nos dice? Ya, aquí vamos a colocar, ¿no? Nota. La temperatura del aire exterior es de 30 grados centígrados. Ya necesitamos saber eso. ¿Qué nos está preguntando entonces? Nos hace tres preguntas, ¿no? La primera dice, ¿qué posibilidad hay de utilizar este material para disminuir el flujo de calor a la mitad? Comparándolo, obviamente, con el tubo desnudo, es decir, que el tubo que no se ha colocado ningún material aislante, ¿no? Ahí está, primero, ¿no? O sea que en el inciso hay que hacer un análisis del radio crítico. ¿Qué dice el inciso B? Sí, bajo. ¿Ya? Dice, ¿qué espesor de este aislante debemos colocar? ¿De acuerdo? ¿Qué espesor? Si no tenemos más opción que colocar este aislante, ustedes saben que a la larga vamos a ir colocando aislante y a la larga sí va a cumplir su objetivo, ¿no? De que el flujo de calor vaya disminuyendo, ¿sí o sí? ¿Ya? Y el inciso C dice, ¿no? Si tuviésemos la posibilidad de cambiar este material aislante por otro y buscar, ¿no? En el comercio industrial, entonces la pregunta es, ¿qué conductividad térmica debería tener nuestro nuevo material aislante como mínimo para poder cumplir su objetivo mejor que el que tenemos, ¿no? Ahorita no sabemos nada, ¿no? Por ahí el material aislante que estamos teniendo aquí, que tiene este dato, esta conductividad es suficiente, ¿no? No lo sabemos. Por eso es que tenemos que responder la pregunta del inciso. Ya, Jones. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es ir parte por parte, ¿no?
Primera parte. Entonces, hacemos un análisis del radio crítico. Vamos a reemplazar los datos entonces, ¿sí? .09 metros, lo que equivale a 9 milímetros, ¿ya? Ahí está, este es nuestro radio crítico, ¿sí? Ese es nuestro radio crítico. Ahora tenemos que recordar un poquito la gráfica, ¿cómo era la gráfica, no? ¿Sí? Acuérdense que esto era calor versus el radio, ¿no? Y empezaba justo con el radio del tubo, ¿no? R sub 0. Y tenía un punto máximo. Y luego va a ser el valor del radio crítico. Y aquí, desde luego, tenemos el calor máximo, ¿no? Y Q sub 0 sería el calor que pierde el tubo sin ningún aislante, ¿no? Y acuérdense que si nosotros teníamos el radio crítico en este lugar, el radio crítico marcaba dos. Partía la campana, esta gráfica, en dos partes, ¿no? Una zona a la izquierda y una zona a la derecha. Si estamos a la derecha, entonces nos conviene colocar material aislante. Y si estamos a la izquierda, hay que analizar, ¿no? Hay que ver. Hay que hacer otro tipo de análisis ya de naturaleza económica, porque técnicamente como que no da, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver. El radio de nuestro tubo depende del diámetro, ¿no? Miren, en este caso es 12 milímetros el diámetro, entonces el radio sería 6 milímetros. Y el radio crítico nos dio 9 milímetros. Entonces esto vale 9 y esto vale 6, ¿no? Entonces fíjense, estamos a la izquierda. A la izquierda del punto crítico, o del radio crítico. Entonces, al parecer, al aumentar material aislante, ¿no? Al aumentar material aislante, vamos a aumentar el flujo de calor. Y en vez de disminuir las pérdidas, vamos a aumentarlas, ¿no? Vamos a aumentarlas. Entonces, para responder el inciso A, podríamos decir, ¿no? O sea, de entrada, ¿no? No conviene, obviamente, ¿no? No conviene emplear este material.
No conviene emplear este material para disminuir, ¿no? El valor de la razón de la transferencia de calor, ¿no? Ahí está, no conviene. Pero nos dice, fíjense, en el mismo inciso dice, no, ya, para disminuir a la mitad, dice, ¿no? A la mitad. Entonces, fíjense, este es el calor del, este es el valor del calor sin aislante. Cierta cantidad de aislante hasta llegar hasta aquí. Vamos a tener un gran espesor de aislante ahí, sin provocar ningún cambio. Vamos a estar en lo mismo. Entonces, para disminuir a la mitad, suponiendo que esta es la mitad, tendríamos que colocar a lo mejor mucho material aislante, ¿no? Sí. Aquí en este lugar tendríamos la mitad. ¿No? Tendríamos la mitad. ¿Y cuál es el único? Bueno, a costa de qué sería? De que a lo mejor tenemos que colocar demasiado material aislante. Y eso es lo que vamos a ver. O sea, eso vamos a verificarlo, ¿no? Vamos a verificarlo. Ahí está. Entonces, el calor perdido por el tubo sin aislante se calcula simplemente con la ley de enfriamiento de Newton. Así de simple, ¿no? El coeficiente convectivo vale 20. El área es pi por diámetro por longitud. El diámetro es 12 milímetros. Y la longitud, acuérdense que está aquí, 35 metros, dice, ¿no? Ahí está, ese es el área. Multiplicado por la diferencia de temperatura, 100. Que podemos decir que es la misma temperatura de pared del tubo, porque el tubo está transportando un vapor isotérmico. Y el tubo está hecho de metal, ¿no? Y si el tubo está hecho de metal, generalmente tiene paredes delgadas y además que tiene buena conductividad. Podemos decir que la temperatura de pared es igual a la temperatura del vapor, menos la temperatura externa que habíamos dicho que es 30. Las unidades, desde luego, tienen que salir en vatios, ¿no? Sí, vatios. Y aquí podemos calcular el calor que perdería el tubo sin ningún tipo de aislante, ¿no? ¿Sí? Y esto nos sale 1847.26. Ya, ahí está. Y esto, aunque no parezca, es bastante. Es mucha pérdida esto, ¿no? Entonces, si queremos bajarlo a la mitad, que bajar esto a la mitad, ¿sí? ¿No? Ya, entonces 1847 medios, ¿no? Sí,
nos sale 923.63. Ahí está. Entonces, vamos a suponer que no tenemos otra alternativa más que usar el material aislante disponible, ¿no? Pero ya sabemos que con el material aislante, esta expresión se modifica un poquito, ¿no? Ya tendríamos que añadir la resistencia del aislante. Entonces, tendríamos logaritmo natural del radio con el aislante sobre el radio del tubo sobre 2pi KL, ¿no? Esa es la resistencia del aislante más la resistencia de la convección exterior. Y el área exterior sería 2pi por radio por la longitud. Ahí está, ¿no? Y aquí tenemos la fuerza impulsora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los valores que tenemos entonces. El radio no lo conocemos porque no sabemos qué cantidad de aislante tenemos que colocar. Pero sí conocemos el radio del tubo desnudo, ¿no? Que es 6 milímetros. Aquí mucho cuidado, tiene que estar en metros, ¿no? El coeficiente convectivo externo vale 20, no se vayan a olvidar. El radio es nuestra incógnita, no la conocemos, pero la longitud es 35. Y la fuerza impulsora es 100. Eso no va a cambiar, ¿no? Porque el vapor está saturado. Entonces, con o sin aislante, va a seguir siendo 100 grados su temperatura. Y tampoco puedo alterar la temperatura del aire exterior, ¿no? No podemos jugar con esas cosas. Entonces, aquí, esta ecuación no la puedo resolver manualmente. Tenemos que utilizar obligatoriamente el solver, ¿no? Para hallar R, ¿no? Y este valor del radio tiene que darme un valor de tal manera que me determine un espesor de aislante, ¿no? Un espesor de aislante. Vamos a tener que usar más nuestra calculadora nomás por acá. Y lo vamos a colocar, ¿no, jóvenes? Con lo más ordenado posible. Bueno, para que sea más bonito, mejor es así, ¿no?
también sé cómo estamos introduciendo, ¿no? No se olviden que nuestra incógnita es R. Entonces le ponemos coma R y un valor inicial. ¿Sí? Vamos a darle un valor mayor a los 6 milímetros, ¿no? ¿Sí? 10 milímetros. Ahí está eso, ¿no? 10 milímetros podría ser. ¿Qué estoy haciendo con esto? Le estoy pidiendo que me calcule valores de radio mayores, obviamente, a ese valor, ¿no? En realidad sería darle mayor a 0,006, es decir, 6 milímetros, ¿no? Pero podemos darle 10 milímetros. Igual se va a aproximar, ya sea por la izquierda o por la derecha, tendría que aproximarse al valor más próximo y que sea positivo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y aquí fíjense que me da un valor de radio, ¿no? ¿Sí? De todas maneras, vamos a echarle una revisada. Y como que esta solución no tiene mucho sentido, si se dan cuenta. Porque miren, aquí el radio me da un valor de 2 milímetros. Sería como querer colocar el aislante por dentro. Entonces, ¿qué significa esto? Es ilógico este resultado. Significa que aquí a lo mejor no nos conviene colocar un valor inicial, ¿no? ¿Sí? O a darle un valor mucho más grande. Intentemos borrarlo a ver qué nos va a salir, jóvenes. ¿Sí? Lo vamos a borrar. Porque este resultado es ilógico. No puede ser que el radio sea mayor al radio del tubo desnudo, o menor en este caso, ¿no? No puede ser. ¿Eso qué significaría? Como que estaríamos colocando el aislante por medio, o por dentro. Ahora sí, ¿no? Y le damos R nomás. Y aquí nos aparecen las dos soluciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, el resultado de 0,00226 no sirve, porque ese radio es menor al radio del tubo desnudo. Entonces, ¿qué significaría? ¿No? Es como si yo pensase que estoy colocando el aislante por dentro del tubo. Nada más impráctico que eso, ¿no? ¿Ya? Este sí. Este sí es el correcto. ¿Ya? Mayor. Mayor al radio del tubo desnudo. El radio del tubo desnudo es 6 milímetros. O 0,006. ¿Estamos? Entonces, este es el resultado. Cuidado que estén colocando los otros resultados, ¿no? Entonces, y esto está en metros, acuérdense. Y esto es igual a 111, sí, más dígitos, 14 milímetros. ¿Ya? Ahí está. ¿Me entienden? Y este resultado es extremadamente grande. ¿Ya? De todas maneras, fíjense, el otro resultado lo voy a anotar. ¿No? Entonces, este resultado es ilógico, ¿no? ¿Por qué? Porque el radio del tubo es 6 milímetros. Entonces, si el radio que calculo me da menor a 6 milímetros, ¿eso qué significaría? Que si este es mi tubo y el radio es 6 milímetros, es decir, el diámetro es 12, ¿no? Entonces, si yo obtengo un radio de 2,26, mi diámetro tendría que darme 4,52. Entonces, eso de 4,52 es por acá. ¿Qué significa? Entonces, que como que yo estoy colocando el aislante por dentro. Y eso es totalmente ilógico.
Entonces ni lo ni lo analicemos ni lo pensemos más. Este es el resultado matemáticamente, ¿no? Pero es factible, es realista, ¿no? ¿Esto qué significaría? Que el espesor de aislante que tengo que ocupar, voy a llamarle E, es igual al radio menos el radio del tubo desnudo, ¿sí o no? ¿No? Entonces, miren, si este es mi tubo y tengo por fuera mi aislante, van a disculpar el dibujo. La verdad que con la tableta digitalizadora no se puede dibujar más bonito. O no tengo el entrenamiento suficiente, ¿no? Ya, digamos, ¿no? Entonces, ¿aquí qué voy a tener? Radio C. Entonces, el espesor del material es igual al radio menos el radio C. Entonces, sería igual a 111,14 milímetros menos 6 milímetros. ¿Y esto cuánto me daría? 5,14 milímetros. Ahí está. Entonces, tendríamos que colocar, jóvenes, 105 y algo milímetros de material aislante. Más o menos 10,5 centímetros de material aislante. Y el tubo apenas es un poquito más de un centímetro, todo el diámetro. Entonces, no es realista, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Este valor es muy alto, ¿no? Y exagerado, ¿no? Por lo tanto, se demuestra, ¿no? Se justifica, ¿no? Que no es factible su empleo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a tener un tubito, aunque sea largo, 35 metros, pero de un poquito más de un centímetro de diámetro, un tubito delgadito, ¿no? Y al aumentarle 10 centímetros o 10,5 centímetros de aislante, estaríamos haciendo de que el diámetro de ese tubito suba de un centímetro a un poco más de 22 centímetros. ¿No? 22 centímetros. ¿Me entienden, no? Si nosotros queremos hacer un dibujo más o menos así, este sería el tubito y el aislante tendría que ser muy grande. Entonces tendríamos un tubito que al principio tenía un diámetro de un poquito más de un centímetro y va a crecer, se va a engordar a un diámetro de más de 22 centímetros. Exagerado, ¿no? Entonces no es factible. Y el único efecto que podríamos lograr con eso es disminuir el flujo del calor a la mitad, ni siquiera reducirlo a cero. Aunque es imposible reducir a cero, pero el único beneficio que obtendríamos sería que el flujo de calor lo estamos bajando a la mitad. Entonces no tendría sentido. No tendría sentido, ¿no? ¿Sí? Esto significa que a lo mejor esta gráfica es asintótica, ¿no? Va bajando, y al final, bueno, no tanto así, ¿no? Y al final el radio va a ser tan grande para simplemente provocar una disminución a la mitad. Entonces no conviene. ¿Sí? No conviene. Pues fíjense, ya más o menos tuvimos algunas luces al simplemente determinar el radio crítico.
¿no? Aquí. Aquí obtuvimos alguna idea. Y si quisiésemos bajar a la mitad, obviamente que podemos bajarla a la mitad, ¿no? Podemos disminuir el flujo de calor, porque sabemos que en algún momento, mientras vamos aumentando el aislante, vamos a pasar por un máximo, pero después a la larga, sí o sí, irremediablemente, también va a tener que bajar el flujo de calor, ¿no? Como pueden ver por acá, va a bajar. Pero la pregunta es, ¿a costa de qué? ¿Qué tenemos que sacrificar? Y aquí está la respuesta. Tenemos que sacrificar demasiado material aislante que podríamos usar para otras cosas. Además de que es totalmente impráctico, ¿no? Si el material aislante es calcáreo, se va a desmoronar, ¿no? Por su peso. Ridículo, ¿no? Tener un tubito tan delgadito abrigado con un material aislante que lo hace demasiado gordo. Aumenta un poquito más de un centímetro, 1,2 centímetros en realidad, a más de 22 centímetros, ¿no? Porque si aquí nosotros calculamos el diámetro, nos va a dar 222,28 milímetros. Esto es 22,2 centímetros. Demasiado, ¿no? Demasiado. Entonces, no es nada práctico. Es absurdo, ridículo, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ni pensarlo siquiera. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Esta, ¿qué espesor de aislante? Entonces, aquí tenemos el inciso B, ¿no? Este es el espesor de aislante que tenemos que utilizar. Tenemos que agregarle un grosor de 10,5 milímetros de aislante. Esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta se hace? Dice, si se pudiese cambiar el aislante, que sería lo mejor, porque ya hemos visto que este aislante no me sirve bajo ningún punto. Entonces, tenemos que cambiar, pues, de aislante. Entonces, ¿qué conductividad térmica debería tener como mínimo? ¿No? Para que al adicionar ese aislante, ahí sí estemos provocando de entrada nomás una disminución en el flujo de calor. Entonces tenemos que pasarnos en el radio crítico. Entonces, para resolver el inciso C, radio crítico va a ser igual acá sobre el coeficiente convectivo de transferencia de calor. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a despejar la conductividad térmica porque eso es lo que nos... Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ubicar el radio del tubo justo en el radio crítico, ¿no? Para estar, ¿dónde? Para estar en este lugar aquí y cualquier aumento de aislante provoque una disminución en Q, ¿no? Tenemos que igualar el radio crítico al radio del tubo. Es decir, que el radio del tubo se iguala al radio crítico. ¿Ya? Entonces, nuestra conductividad térmica debería ser igual. El radio del tubo, 6 milímetros, ¿no? Por el coeficiente convectivo externo, que ese sí no lo podemos cambiar. Y obtenemos nuestro resultado. Ahí está, ¿no?
metro nomás, ¿no? No es metro cuadrado. Ahí está. ¿Cuánto era la conductividad térmica del material que teníamos? 0,18. Entonces tenemos que buscar uno de 0,12 por lo menos. Ya, ahí está. ¿Sí? Ahí está. La conductividad térmica del material propuesto es de 0,18. Aquí está, ¿no? 0,18. Pero no me sirve, porque ya lo hemos demostrado. Hemos demostrado con el concepto de radio crítico y también calculando, ¿no? Y no me conviene porque tendría que colocar demasiado material aislante. Entonces, si me dicen, bueno, busque otro material. Entonces, ahí hay que preguntarse, ¿qué conductividad térmica tiene que tener el otro material aislante que tengo que buscar? Entonces, ustedes como gerentes de planta, jefes de área, no sé, llaman al comercio industrial y dicen, ¿tiene algún material aislante para de menor o igual a 0,12? Mándenos una cotización, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, debería tener este valor, 0,12. Es que hay que disminuir entonces de 0,18 a 0,12. Y con un valor de K de 0,12, cualquier adición de material aislante ya me provocaría, obviamente, lo que estamos esperando, que es una disminución en la pérdida de calor. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Ya, tener los ojos bien abiertos, ¿no? Entonces, con este ejercicio hemos demostrado justamente este fenómeno que es el concepto de radio crítico, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que está variando? Está variando el flujo de calor, ¿no? ¿Sí? Acuérdense, entonces teníamos esta expresión. A ver, aquí la primera, ¿no? Observación. Teníamos de que el calor era en función al radio. Y tenemos aquí las resistencias, ¿no? Del aislante. Y la convección exterior, ¿no? Ahí está, ¿no? El calor en función al radio. Y teníamos nosotros, voy a volver a dibujar, teníamos esta gráfica. Aquí el calor. Y el dominio empezaba justo del radio del tubo desnudo, desde aquí, ¿no? Y aquí teníamos un calor sin aislante. Y había, obviamente, aquí observábamos justamente lo que les decía, ¿no? ¿Ya? En donde aquí teníamos el radio crítico y aquí el flujo de calor máximo. También pudimos haber preguntado cuánto era el flujo de calor máximo. Aquí, ¿no? Ahí está. Pero puede suceder también lo contrario, o puede suceder otra cosa diferente. Que en vez de que el calor cambie, lo que vaya a cambiar sea la temperatura de la superficie. ¿Ya? Que vaya a cambiar la temperatura de la superficie. En donde el calor sea constante. Eso generalmente ocurre en cables eléctricos, en donde el calor que se tiene que perder sea constante.
¿Me entienden? Eso se ve más que todo en esta misma expresión. Se la puede reescribir de esta otra manera. En donde la temperatura parece a la que vaya a cambiar. Ahí está, ¿sí? Entonces, esto ocurre cuando el flujo es constante. Aquí, cuando la temperatura de pared es constante. Entonces, este primer análisis alternativo, cuando la temperatura de pared es constante. Y esto, cuando el calor es constante. ¿Ya? Y miren, si yo grafico esto, si yo grafico esta expresión, voy a esta primera. Desde luego voy a tener aquí el radio, aquí voy a tener la temperatura de pared. ¿Sí? Y también empezamos nosotros de un radio del cilindro sin aislante. ¿Sí? En donde voy a tener aquí una temperatura de pared. Un poquito más arriba, ya. Un poco más arriba tiene que ser esta gráfica. Un poco, mucho, muy arriba, diría. Y en donde la gráfica, jóvenes, tenga un comportamiento al revés, ¿sí? Tenga un comportamiento al revés, un poco muy arriba, ¿no? Pero aquí estamos para enseñar y arreglarlo, ¿no? Por aquí creo que estaba bien nomás. Aquí es donde la gráfica nos va a dar una gráfica al revés. Ya, algo así. Entonces vamos a tener aquí una temperatura mínima. Y desde luego una temperatura de pared mínima. Ya no es un máximo, ¿no? Sí, ya no es un máximo. Ya es, se trata de un mínimo acá. Ahí está, ¿no? Y aquí tengo el mismo radio crítico. Ya. A eso uno es el caso en el que no me conviene aumentar el flujo de calor. En cambio, el caso dos es aquel que me conviene aumentar el flujo de calor. Pero en este caso, para ser más prácticos, ya no se habla de, el segundo caso, no se habla del flujo de calor, lo que se habla es de la temperatura. ¿No? A ver, es básicamente el mismo principio. ¿Sí? Imagínense, jóvenes, que ustedes están en frío. La misma explicación que les di la otra vez. Están en el frío. Y ustedes se tantean, están sin chompa, sin nada, y el frío los está castigando y se tocan el brazo y está frío. Obviamente les está haciendo frío. El brazo está frío. ¿Qué hacen? Se colocan una chompita, ¿no? ¿Ya?
y meten la mano por algún lado y tantean si su brazo sigue frío y resulta que está más frío. ¿No? Este es el radio de su brazo sin nada. Al aumentarle una chompita, están aumentando el radio de su brazo por el grosor de la manga, ¿no? Hecha de lana, no sé de qué está hecha su chompita. Y al aumentar el radio, ¿qué están haciendo? Están haciendo que la temperatura de su superficie de su brazo disminuya. Qué raro, ¿no? Se abrigaron, pero la temperatura de su brazo está más fría. Están perdiendo más. Es como si estuviesen perdiendo más calor. Siguen aumentándole más aislante y siguen disminuyendo, ¿no? Ya se ponen otra chompa encima y les hace más frío todavía. ¿Por qué? Porque su temperatura baja mucho más, hasta un punto máximo, que sería hasta un punto mínimo, que sería la temperatura mínima de pared. Miren, es el mismo principio, pero explicado de otra manera. Ya de ahí en adelante, si usted es dos chamarras, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? Todas esas cosas. Recién ahí puede ser que su temperatura esté aumentando, ¿no? Puede ser. ¿Pero a costa de qué? A costa de abrigarse demasiado, ¿no? Que por nada más, si están muy flaquitos, se pongan sus 20 chompas, sus dos chamarras, ¿no? Y recién estén empezando a calentarse. Claro que en la realidad no ocurre eso, por eso es que no, les parece raro todo este asunto, pero ahora ya lo entienden mejor matemáticamente, ¿no? Entonces, si ustedes grafican esta expresión, y si está dentro, digamos, de los conceptos de radio crítico, vamos a tener una figura parecida a esta. ¿Ya? Ahí está. Entonces, también se puede interpretar de esa manera. Y en este caso, a mí lo que me conviene es enfriar, no calentar. Todo lo contrario. Entonces, aquí lo que me conviene es estar a la izquierda. De que les decía que esto ocurre generalmente en cables. Ya, vamos a hacer un ejercicio. Y para no ir muy lejos, vamos a buscar uno del libro. Que siempre lo resolvemos, ¿no? Pero habría que llamar al libro primero, ¿no? Mientras tanto, esto sucede. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen? Ahí está, este problemita, el problema 88, ese creo que está por aquí, ¿ya? También, aunque aquí no habla del radio crítico, pero ya tiene relación con eso, ¿ya?
¿Ya? Para poder comprender lo que acabo de decir. Miren lo que dice aquí. Un alambre eléctrico de 2,2 milímetros de diámetro y 14 metros de largo está firmemente envuelto con una cubierta de plástico. Así son todos los cables, ¿no? ¿Sí o no? ¿O alguno de ustedes ha utilizado cables pelados para enchufar sus cosas en su casa, ¿no? ¿Verdad que no? ¿No? Todos los cables están aislados con una cubierta de plástico, ¿no? De material aislante. Entonces dice, está envuelto con una cubierta de plástico de 1 milímetro de espesor, cuya conductividad térmica es de 0,15. ¿Ya? Las mediciones eléctricas indican que por el alambre pasa una corriente de 13 amperios y hay una caída de voltaje de 8 voltios. ¿No? A lo largo del mismo. Dice, ¿no? Si el alambre aislado está expuesto a un medio a 30 grados centígrados con un coeficiente de transferencia de calor de 24 vatios metros cuadrados, etcétera, determine la temperatura entre el alambre, es decir, la pared, ¿no? Te está preguntando la temperatura de pared entre el alambre y la cubierta de plástico. Considerando operación estacionaria, es decir, no cambia nada, todo es constante, ¿no? Y miren lo que dice aquí. También determine si el plástico se incrementará o decrecerá esta temperatura en la interfaz. Partamos de un principio, jóvenes. Todos los cables que transportan corriente eléctrica se calientan. Todos. ¿Ya? Todos se calientan. ¿No? Aunque parezca imperceptible, pero se calienta. Por ejemplo, si ustedes tienen una plancha eléctrica y la enchujan, no solo se va a calentar la plancha en sí, también se va a calentar el cable. Se va a calentar el cable. Tanto así que si el cable estuviese mal dimensionado y la corriente eléctrica que circula en su interior fuese alta, ese cable puede calentarse tanto que se puede llegar a chamuscar y puede haber un cortocircuito. No me digan a mí, porque ustedes seguramente muchas veces lo han debido ver eso en su propia. No confía en la instalación eléctrica a un electricista, pero muchas veces los electricistas le dicen una cosa, compran cables baratos, delgados, y le cobran como una buena instalación y los tumban, ¿no? Y ponen unos cables michis, por ejemplo, en la ducha. ¿No? Y esos cables a la larga se van recalentando, van quemando la cubierta de plástico, el cable empieza a oxidarse, por eso se pone negro, el óxido de cobre que se genera es negro, y empiezan ahí los problemas, los cortes de energía eléctrica en la ducha. ¿No? Y en algunos casos se calienta tanto el cable de que hasta salta el térmico. ¿Eso por qué? Por dos razones. O el que les instaló era un
un tipo que no sabía, una, o era demasiado sabiondo, pero era un estafador. Dos, tres, o ustedes no tuvieron, bueno, no tenían el conocimiento y a lo mejor el presupuesto. Codo, digamos, ¿no? Para no colocar un buen cable. ¿Ya? Entonces partamos de ese, ¿no? Si el cable estuviese muy bien dimensionado, igual se calienta. Pero no mucho, pues, ¿no? Se calentará 2, 3, 4, 5, ya pónganle que se calienta 10 grados más. ¿No? Si la temperatura ambiental es 30 grados centígrados, que el cable se caliente hasta 40, se tolera, no hay problema. La cubierta de plástico aguanta, el aislante. Pero a veces ya no aguanta, pues, porque el cable es muy delgadito, ¿no? Es muy delgadito, radio del alambre, entonces eso provoca que el alambre se caliente demasiado, no siquiera a 40, se puede calentar a 100, 120, 180, hasta 200 grados centígrados se puede calentar, chamuscando el plástico y provocando cortes eléctricos, etc. Y todos los problemas que ustedes, algunos de ustedes deben conocer muy bien, ¿no? Eso es lo que está pasando acá. Ya, eso es lo que está pasando aquí, jóvenes. Sí, entonces en este caso es bastante, porque nosotros no podemos cambiar la longitud del cable. No podemos cambiar la conductividad eléctrica del cable o su resistividad, si quieren, ¿no? Que es la inversa. Es decir, no podemos cambiar las propiedades del cable. No podemos cambiar el amperaje que circula porque eso depende de la resistividad del cable, la ley de Ohm, es tanta. Y la caída de voltaje va a ser constante. Entonces, en cualquier situación, la cantidad de calor producido por este cable va a ser siempre la misma. Por más que coloque gran cantidad o menor cantidad de cubierta de plástico, de aislante de plástico, la cantidad de calor va a ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que cambiar aquí si la cantidad de calor no cambia? Lo que va a tener que cambiar es la temperatura. Conforme esta presión de aquí, ¿no? ¿Ya? Ahí resolvamos. Pero veamos primero el concepto de radio crítico. Aunque en el libro hay ejercicio, ¿verdad? En este tema. Y dice, hay varias temáticas. Este ejercicio no está entrando todavía dentro de la temática del radio crítico. ¿Ya? A ver. Primero, analicemos el concepto de radio crítico. Esta fíjense, ¿no? 0,00625 metros, ¿no? Lo que equivale a 6,25 milímetros, ¿no? Y el radio de nuestro cable desnudo es de 1, aquí está, ¿no? Fíjense, 2,2 milímetros. Entre 2, porque ese es el diámetro, entonces sería 1,1 milímetro. Aquí está, ¿qué podemos deducir de esto? Que el radio del cilindro desnudo es menor al radio crítico. Por lo tanto, nos encontramos a la izquierda del punto crítico, ¿no? Aquí está, nos encontramos aquí. Entonces, cualquier adición de aislante, ¿no? Fíjense, aquí qué radio tengo. Ingeniero, disculpe, no sé qué radio tengo. ¿Ah? No se ve su pantalla. Dígame. No se ve la pantalla, ¿qué ha pasado? ¿No se ve ahorita? Se ve colgada. ¿No se ve el mi pizarrón? Sí. ¿Cómo se ve? Repítame, por favor, para que... Solamente se ve el anterior. ¿Qué estará pasando?
¿La calculadora la ven? No, no sé si en internet. No, ingeniero, no se ve la calculadora. ¿Los demás? Ah, ya, no sé qué está pasando. Recién se vio. Ah, ya, está lenta entonces. A ver, esperaré un ratito. Sí, pues, yo estoy juzgando y presuponiendo que ustedes están a la misma velocidad que yo con respecto a internet, ¿no? ¿Nada? ¿No se ve el pizarrón? Jóvenes. ¿Me escuchan? Ya. Es eso, está lento. ¿Ya? Entonces, les decía, jóvenes, de que estamos a la izquierda del radio crítico. ¿No? El radio del cilindro es 1,1 milímetro. ¿Vieron que lo marqué ahorita? Sí, se vio. Ahí está. Y este es mi radio crítico, 6,25 milímetros. Entonces, definitivamente estoy a la izquierda, ¿no? ¿Ya? Del radio crítico. Este es mi radio crítico. Y este es mi radio de mi cable sin aislante. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier aumento de aislante va a provocar una disminución en la temperatura. ¿Ya? ¿Pueden ver, no? ¿Sí? ¿Pueden? Creo que aquí necesito que me hablen a cada rato. ¿Pueden ver? Sí, se puede ver. Se ve, ingeniero. Ya, bueno. Ahí está, ¿no? Eso es lo que quería que note. Ahí está, entonces aquí yo tengo el enunciado, ¿no? ¿Sí? Y acuérdense lo que hicimos, ¿no? Que tenemos aquí nuestro radio crítico que me salió 6.25 milímetros y el radio de mi cable cilíndrico de cable conductor es la mitad del diámetro. 2,2 entre 2 me da 1,1 milímetro. Entonces estoy, como les decía, a la izquierda, ¿no? Del radio crítico. ¿Eso en qué va a incidir? En que si yo coloco aislante, voy a hacer que la temperatura del cable disminuya. Y eso es provechoso. Eso es positivo. ¿Por qué? Porque nadie va a querer que sus cables, en su casa al menos, se calienten demasiado, ¿no? La idea es enfriarlos más. Entonces, estoy en una situación aceptable y deseable, ¿no? ¿Ya? Y si agrego yo material aislante, lo que voy a hacer es enfriar el cable. Voy a lograr un enfriamiento del cable. A ver, lo que vamos a hacer, jóvenes, primero es calcular el calor con la ecuación de Joule. ¿Ya? Aquí la razón de la transferencia de calor no es nada más que la caída de voltaje por la intensidad, ¿no? Tenemos 8 voltios por los 13 amperios que circulan. Se ve, ¿no? Sí. Se ve, ¿no? Se ve. Ahí está. Entonces, mi cable, esos 13 o 14 metros de cable, están perdiendo 104 vatios en forma de calor. ¿No? Y es bastante esta pérdida, ¿no? Por si acaso, es bastante. Es como que tuviese un televisor de 32 pulgadas encendido. Que más o menos eso es lo que gasta. Entonces, hay pérdidas en los cables. Entonces, estaríamos perdiendo 104 vatios. Ahora, si yo quiero preguntar qué temperatura de pared tengo, entonces utilizo Newton, ¿no?
Ahí está. Entonces aquí yo tengo cable sin aislante, ¿no? Cable sin aislante. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la temperatura de pared. Que sería igual a este calor generado, H área, más la temperatura ambiental. Entonces, esto me dio 104 vatios. El coeficiente vale 24. El área es pi por diámetro. El diámetro, no se olviden, es 2,2 y la longitud es 14. Más la temperatura ambiental, que es 30. ¿Ya? Entonces vamos a calcular esto. Bueno, si todo está bien, creo que es este el resultado, ¿no? A ver, 2,2, 14, 24. Ya, muy bien. Más 30, entonces sería 74 grados centígrados. Sí, ¿no? A ver, vamos a revisarlo. Me parece un poquito alto, pero puede ser, ¿ya? Entonces tengo 104 acá, dividido entre 24 por pi, por 2,2 entre 1000 sería, ¿no? 0.0022 y la longitud, pi por diámetro por longitud, ¿no? 14, más 30. Está bien. 74,78. Ahí está. Si el cable estuviese pelado, desnudo, sin material aislante, su temperatura tendría que ser casi de 75 grados centígrados. Cosa que es relativamente caliente, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa, jóvenes, si colocamos material aislante? Entonces, si colocamos material aislante, fíjense, ¿no? A ver, pero vamos con las preguntas, ¿no? Determina la temperatura en la interfase del alambre y la cubierta de plástico. Entonces, aquí sería, ¿no? Si contiene, ¿no? Un milímetro de plástico. Entonces, tendríamos que la temperatura de pared es igual a la temperatura ambiental más el calor por la sumatoria de la resistencia. Aquí solamente tenemos una resistencia, ¿no? Que era esta. Tenemos la del aire exterior y la de la cubierta de plástico, ¿no? Ahí está, que es esta misma fórmula que hemos anotado acá, ¿no? La misma fórmula, ¿no? Despejando. Parecida a esta, obviamente. ¿Pero por qué? Porque aquí solo tenemos una resistencia. Entonces, esto va a ser igual a 30 más. El calor es 104. Por el coeficiente convectivo 24. Pero el área sería más el 1 milímetro, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, fíjense, el radio 0 vale 1,1 milímetro. El radio 1 ya es con aislantes. Es más 1 milímetro. Entonces sería 2,1 milímetros, ¿no? Sí, entonces sería 2 pi por radio. 2 por pi por radio sería 2 milímetros. La longitud siguen siendo los 14 metros.
Esa es la convección externa. Aquí puedo dejarlo en milímetros, ¿no? Entonces sería 2,1 entre 1,1 sobre 2 por pi por K. ¿Cuánto vale la K de este material aislante? 0,15. Por 58,55. Y esta es la respuesta, la primera parte de la respuesta, ¿no? Si fuesen incisos, esta sería la primera. Miren, el radio del cable pelado desnudo, o perdón, la temperatura sin aislante es 74,78. Ahora, si uno coloca material aislante, cualquiera estaría esperando o pensando que si yo cubro el cable con material aislante, esta temperatura debería aumentar, porque estoy aumentando una barrera para que el calor no se me escape. Entonces, esta temperatura debería aumentar, pero no. Al colocar material aislante, estoy más bien provocando un enfriamiento. ¿No? Miren, todo lo contrario, ¿no? Entonces dice que esa cubierta de plástico ayuda y aumenta la pérdida de ese calor para hacer de que al final la temperatura del cable disminuya. Obviamente 74, casi 75, es mucho mayor a casi 59 grados centígrados, ¿no? ¿Ya? Ahí está, fíjense, ¿no? Podemos demostrar. La última parte dice, ¿qué pasa si duplicamos el espesor de la cubierta de plástico? Dice, ¿se incrementará o decrementará la temperatura en la interfaz? Entonces, sabemos que tiene que disminuir más todavía. Tiene que disminuir más todavía. ¿Por qué? Porque ya lo hemos estudiado. Aquí el concepto radiocrítico, ya lo hemos estudiado, ¿no? Entonces, ya sabemos que tiene que suceder eso. Entonces, para el inciso B, trabajamos con lo mismo, pero ahora el nuevo radio. ¿No? Era igual a 1,1, ¿se acuerdan? Más 1 y más 1 más que estamos aumentando. Pues estamos duplicando la cantidad de aislante. Esto se convierte en 3,1 milímetros. Entonces la temperatura de pared va a ser igual a 30 más 104. Aquí tenemos el coeficiente convectivo afuera, 24 por pi por diámetro, por la longitud que era 14, ¿no? Metros. Esa es la convección externa. Y aquí tenemos la conducción en la cubierta, ¿no? Aquí puedo colocar en milímetros. Un poco más, ¿no? Aquí estaba bien así nomás. Dos pi por K, 0,15, ¿no? Por L, K.
14. Ya, miren, la ecuación es editable, así que cambiamos solamente algunos valores. 54,06. Entonces, conclusión. Al duplicar la cantidad de cubierta de plástico o de aislante, disminuimos el flujo de calor, ¿no? Ahí está, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, jóvenes, sobre esto? ¿Dudas y preguntas? ¿Están ahí? ¿No se cortó de nuevo esto? Ingeniero, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Ya? En el rayo crítico, el 2.2 milímetros, ¿por qué lo dividió entre dos? Es que esa parte ese valor era el diámetro. Se cortó la imagen. Ese era el diámetro, joven. Aquí dice, fíjese, ¿no? En el enunciado, dice 2,2 milímetros de diámetro. Y nosotros estamos trabajando con el radio, entonces hay que dividir entre dos, ¿no? ¿Ya? Ah, ok, ingeniero, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, sobre esto? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿No se reduce mucho, ¿no?, el flujo de calor cuando se duplica? La temperatura no se reduce mucho, pero es significativo, ¿no? ¿Ya? Si usted está, si su temperatura de usted es 37 grados centígrados y su temperatura, imagínense que le baja a 33, o ya está muerto o está con hipotermia, ¿no? Entonces es relativo, ¿no? Es relativo, porque bajarle de 58 y medio a 54 y un poquingo son 4 grados y medio, es bastante, ¿no? Entonces es relativo, ¿cómo, no? ¿Sí? Es relativo. Claro que al duplicar, si usted dice duplicar, es como aumentarle. Si dice duplicar, es como colocar otro 100% de material aislante, ¿no? Claro que el efecto sigue demostrándose y sigue siendo de que está disminuyendo la temperatura, ¿ya? Esas cuestiones, está bueno que siempre se las pregunten y cuestionen, ¿no? ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, en el caso de, en el primer ejemplo que hicimos aquí, ¿no? Miren, para disminuir el flujo de calor a la mitad, tuvimos que haber colocado una cantidad de material aislante inmensamente grande. ¿Cuántas veces habría que calcular, no? Fíjense, a ver, ¿dónde está nuestra calculadora? Si hablamos en términos del radio, sería 0,1012, creo que era, dividido entre el radio del tubo sin aislante. Era 0.006. Pues tuvimos que haber incrementado la cantidad de aislante en términos, ¿no?, del diámetro 18 veces más. Eso es casi 1800% para solo provocar una disminución a la mitad.
Entonces, eso es el primer ejemplo. Ya en este segundo ejemplo, tuvimos que haber duplicado la cantidad de material aislante para provocar apenas, como usted dice, una disminución de algunos graditos. Todo es matemática acá. ¿Ya? Todo es matemática. Pero al final y al cabo, tiene que tener coherencia el análisis, ¿no? Sí, tiene que tener coherencia. No sé si me entendió, joven. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes nobles? ¿Consultas hasta aquí? Ya, jóvenes. Aquí lo vamos a dejar entonces. Nos vemos el día jueves, que todavía son... ¿Qué días cae el jueves, no? El jueves cae 30. ¿Ya? Normal. Y nos veríamos el día 3 de enero. ¿Ya? Ya, jóvenes. Y el jueves también, ¿no? El jueves normal. El jueves 30 nos vemos con la otra clase. ¿Ya? Bueno. Ahí lo vamos a dejar, jóvenes, entonces. ¿Sí? Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Ya. Hasta luego. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao.